Bienvenidos al video noticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este canal, ya sabéis, el canal de los videojuegos, ya que al 83. Pues no, hoy Jason da el puto noticiero, ¿y sabéis por qué? Porque es el festejo de todos los santos o la noche de los muertos. ¿Y quién menos que yo para hacer el noticiero de esta semana? Así que como soy el puto prota, es lo que hay. ¡Adelante! Al filo de la noche, así se llama el nuevo modo que va a tener el videojuego Red Dead Redemption 2 para el modo online, que estará desde el 1 hasta el 12 de noviembre. Pues nada, chavalotes, si os gusta el oeste, ya sabéis, a dar por saco a esas tierras. What the fuck? Traigo una noticia bomba, y es que el próximo Battlefield será más o menos para marzo o algo así del 2022. O sea, os vais a aburrir hasta la próxima generación, así que ala, a seguir jugando a la Segunda Guerra Mundial con las armas de Carraca. El 6 de diciembre saldrá el videojuego de Answer Story The Human King, que saldrá en las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One. No sé más, si saldrá en otra, me callo, si sale para Switch, magia. Os voy a leer esta noticia porque no me quedo ni con papa de una media, os lo digo. El proyecto Insight, por lo visto, está hecho por los del Hellblade: Senua's Sacrifice. Y dicen que por lo visto es un proyecto tecnológico, el cual va a servir lo que es una combinación de diseño de videojuegos con tecnología y ciencia. Y, a ver, era para tratar enfermedades mentales. Pues nada, ya sabéis, parece que esta gente realmente se lo está currando y están dando más el callo que los mismos políticos, si es que no me extraña. Os voy a traer una noticia bomba. Y es que por lo visto el videojuego de Mario Kart Tour, ya sabéis, el que está en dispositivos de iOS Android, por lo visto durante el primer mes está monetizando más de 1 millón al día. Vaya puta barbaridad, colega. Madre mía, lo que hace la magia de Nintendo. Una noticia para el señor Jackal y para los demás fricazos que os mola Dragon Ball. Y es que por lo visto el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot ha salido otro gameplay para variar, en el cual vemos a Majin Vegeta, ese sí que mola, lo que es yendo por el mundo y pegándose contra el gordaco del Majin Buu. Pues nada, chavales, que sepáis que vais a poder jugar en plan también mundo abierto, por lo menos en esa parte de la historia, con Majin Vegeta, personaje que mola un huevo. ¡Joder, qué friki eres! ¡Y comenzó la lucha de la clase obrera contra los malditos! Eso, los burgueses de mierda, a lo que vamos, porque por lo visto ha llegado la lucha de clases al videojuego de Fallout 76, en el cual, la verdad es que con el tema de los servidores privados les ha salido la cosa un poco rana, porque para empezar han salido muy mal, como por ejemplo, cofres abiertos, enemigos muertos, vamos, que parece que son servidores usados, y ya está, ¿sabéis? Pero claro, evidentemente, la gente que ha pagado por el servidor privado, por lo visto, tiene una distinción. Y en esa distinción la gente los está reconociendo y les están dando pa'l pelo. Les están puteando, en plan rollo, pues eso de burgués, cabrón, pim pam, bocadillo de atún, pim pam, pum, pues nada. Lo que él lo ha dicho, la lucha de clases. Pues nada, la próxima vez te lo piensas. Anda, mira, un burgués, ahora vengo. El videojuego de Outer Worlds lanzará un parche para meter subtítulos más grandes. Ya la hora, porque no veáis, ¿eh? Hay que tener vista de halcón o de lince, colega. ¡Joder! Ya que estamos con las review bombis, esta vez le ha tocado Call of Duty Modern Warfare. ¿Por qué será que no me extraña? Tanto odio hacia los juegos de Call of Duty es lo que tiene. Pero esta vez proviene de nuestros colegas de la madre Rusia. Porque por lo visto, están haciendo review bombing a casco porro, lo que quiere decir que le están dando los usuarios muy mala puntuación de notas al juego por el tema de la campaña del videojuego. Porque claro, y eso que avisan de que todo es ficticio, etcétera, etcétera, pero cualquier cosa que tocan a Rusia, ¡ay, ay, 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 ay! Tienen la piel muy finita, pero luego van con tanques por la calle. ¡Tócate los huevos, Mariloli! No me haga más rey, hombre. Un notición que os va a poner un cojón. Y es que por lo visto el videojuego de Death Stranding saldrá final también, aparte de en PlayStation, la semana que viene. Por lo visto va a salir en verano, sin fecha estipulada, lo que es a comienzos del 2020 en la plataforma de PC. Algo que ya acá ya llevaba diciendo, tío, pero aquí como la gente hace, no la hacemos ni caro. Pues es lo que hay. La cuestión, empecé el año que viene también. Un aplauso para esto, hombre. Por lo visto Sony está reembolsando el dinero del videojuego de la gente que quiere la devolución de la pasta
del videojuego este de lucha que está más mal hecho que el cagar. El WWE 2K20. Y por lo visto la empresa se ha disculpado y han dicho que sacaran una nueva actualización corrigiendo los fallos y tal. La verdad es que, coleguitas, vaya mierda que habéis hecho, ¿eh? Vamos, parece que ha hecho el videojuego un cuñado calvo. ¡Toma ya! El videojuego de Borderlands 3 se ha actualizado añadiendo nuevo contenido y entre ellos el nuevo modo foto esperado por gente. Aunque llega un poco tarde, ¿eh? Ya que ya se lo ha platinado. O sea, lo podíais haber hecho antes. Joder, qué mala leche, macho. Tienes que relajarte de ser humilde. Una noticia que ya sabe que es en todo el mundo, pero bueno, nosotros la decimos aún así. El videojuego de Last of Us 2 ha salido, más bien con retraso. Se ha retrasado porque por lo visto va a salir a la venta al final el 29 de mayo. Vaya putada. Otro juego al cual dijo más o menos ya que en las fechas aproximadas. Mayo, junio, por ahí. Joder. Va a ser el patcher, de verdad, Jacker. Que no te enteras, Contreras. Es para que le demos vueltas. Para pensar. Una notición que les va a poner a los amantes de las japonesadas, sobre todo de los que es el Japón feudal. Y es que por lo visto el videojuego de Nioh 2 va a salir a la venta el día 13 de mayo del año que viene. Así que, coleguillas, ya sabéis. De momento, en principio, sale solo para PlayStation 4. Pero ya sabéis cómo van estas cosas, don Dinero. Y aparte, el anterior también salió al final de la plataforma de PC. Aunque cierta web como Generación Mamer dijo que iba a salir en Xbox. Todavía estamos esperando la corroboración de vuestra noticia de mierda. Por lo visto, el videojuego de Dragon Age, ese que tanto se había estado diciendo hace ya un año o algo así, pico aproximadamente atrás, saldrá para el año 2022. Dicen que sobre marzo. Ni puñetera idea. Lo que queda claro es que otro que va para la generación que viene. Parece que EA será menea. Se va a retrasar bastante tiempo en sacar más juegos decentes al menos. ¡A la mierda, hombre! Y como última noticia de la semana, os traigo dos noticias en una, ya sabéis, dos por uno, como las ofertas del Carrefour. A lo que vamos. Por lo visto, la Nintendo Switch ha vendido ni más ni menos que 41,67 millones de unidades vendidas. Está de puta madre. No veáis, chavales, ¿eh? Eso es un pasote que te cagas. Y la consola PlayStation 4 ha alcanzado la cifra de 100,28 millones de unidades vendidas. Pon aquí. Hay gente que dice, no, son distribuidas, ni puta idea. Nosotros hemos mirado y ahí ponía vendidas. Se acabó. A lo que vamos. Que por lo visto, esta es la segunda consola de Sony más vendida, que solo anda por debajo de la PlayStation 2. Así que, coleguitas, madre mía, tanto Nintendo como Sony se están frotando las manos. Por cierto, ¿y los de Microsoft? ¿Cuántas han vendido? ¡Ay! ¿Será que no quieren dar las cifras por miedo? ¡Emoal! Y comenzamos la parte de las fotos, iba a decir los saludos, pero bueno, lo que vamos, por la parte de los saludos con fotos y por el señor lo que es Goku77 con su videojuego que está ahí súper contento. Esta vez no estaba haciendo truquitos de magia y demás, pero bueno, está bien, que lo disfrutes. La segunda y última foto de la semana tenemos al señor FaceGame alias Carajuego con su videojuego. ¡Hala, muy bien! Siguiente, que lo disfrutes. Comenzamos los saludos evidentemente por esa peña que es a tirar rollo y como no por Goku77 y por el señor Carajuego. Que disfrutéis a tope del vicio. Otro saludo para el señor Taros Dark y su oscuridad que está en su cueva de Moria a disfrutar. Un saludo para el calvorota de Carlos Mays que apenas se le ve el pelo porque como es calvo tampoco se le veía mucho. Un saludo para el señor Hermanuco que está ahí en las tierras catalanas perdido a saber dónde porque últimamente está revolucionado con las redes sociales. Otro saludo para Miguel el Rojo que está ahí a tope dándole al vicio. Un saludo para Cigi Chaban, un tío que te cagas. Un fuerte saludo para el señor Migueleski, que disfrutes a tope y le des caña al vicio. Y bueno, un saludo para todo el mundo. Un saludo, os dais todos por saludados, saludadas y saludades. Y ya está, a lo que vamos. Que disfrutéis a tope de los videojuegos, que le deis mucha caña. Que para los nintenderos, que sepáis que se ha salido el Luigi's Mansion, ese, el del el Luigi con la aspiradora, la imitación barata de los cazafantasmas. Ese. Y la semana que viene el Death Stranding, el nombre del Globo Simulator. A lo que vamos.
Que no veáis la que se está liando con lo del trailer del Death Stranding. Y voy a decir el Walking Simulator. Madre mía, la gente con los spoilers, que spoilers. Pues ya no lo ha sorprendido prácticamente nada. Así que, ¿qué queréis que os diga? A lo que vamos. Que le disfrutéis y le deis mucha caña al vicio. Y a disfrutar de los videojuegos. Chao, colega. Me voy a por burgueses. Chao, chao.